Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona. Entre ellas, vamos a ver el palo que se ha llevado Ronald Koeman y el que se ha llevado también el candidato a la presidencia y expresidente del Barça, Joan Laporta. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del Fútbol Club Barcelona y vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo ya que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver lo que está caracterizando el Fútbol Club Barcelona en estas últimas 5 remontadas. El Barça parece estar abonado en la presente temporada a un factor muy típico del Real Madrid en el pasado, las remontadas épicas. Desde que Ronald Koeman es el entrenador del primer equipo azulgrana, los culés han sido capaces de ganar partidos en los que se vieron por detrás en el marcador. A continuación, un repaso de todos ellos. En el partido contra la Real Sociedad, que acabó 2-1, la primera remontada del Barça fue en diciembre contra la Real. Un gol de Alexander Isak puso por delante a los de Imanol Alguacil en el Camp Nou, pero Jordi Alba y Frenkie de Jong consiguieron anotar dos goles salvadores para sumar 3 puntos sufridos para los de Ronald Koeman. Luego tenemos el 2-3 contra el Athletic Club de Bilbao. La segunda gran remontada llegó en enero de este año, en el estreno de Marcelino García Toral en el banquillo del Athletic. Iñaki Williams puso por delante a los Leones, pero un gol de Pedri González y 2 tantos de Leo Messi pusieron la guinda a un partido en el que los de Ronald Koeman dominaron de principio a fin. Luego tenemos el 1-2 contra el Rayo Vallecano. La tercera gran remontada del Barça fue en Copa contra los vallecanos. Fran García estrenó el marcador a pase de Álvaro y dificultó el pase de los culés a los cuartos. Sin embargo, Leo Messi y Frenkie de Jong fueron capaces de remontar el partido en un tramo final trepidante en el que se hizo justicia en el marcador. Luego tenemos el 3-5 en Granada, posiblemente la remontada más épica del Barcelona de Ronald Koeman, que llegó también en Copa del Rey en la ronda de cuartos de final. El Granada fue capaz de ponerse 2 goles por encima en el marcador tras 2 grandes fallos de Samuel Umtiti. Durante los últimos minutos, los culés empataron gracias a los goles de Antoine Griezmann y Jordi Alba. Otro tanto del francés puso por delante a los culés en la prórroga, pero el cuadro nazarí empató de penalti. Al final, Frenkie de Jong y otra vez Jordi Alba certificaron el triunfo. Y tenemos para finalizar ya la victoria de este domingo contra el Betis 2-3. La remontada más reciente, como decimos, llegó este último fin de semana. El cuadro sevillano se puso por delante con un gol de Borja Iglesias, pero los culés remontaron gracias a los tantos de Leo Messi y Víctor Ruiz en propia meta. El central verde y blanco se desquitó con un gol que puso el 2-2, pero Francisco Trincao dio los 3 puntos a los azulgrana en su estreno como anotador en el Barcelona. Por tanto, chicos, esta es la dinámica épica que está cogiendo este Barcelona de Ronald Koeman. Vamos a hablar ahora, chicos, de un jugador del Barça cedido ahora mismo en Francia, de Jean-Claude Todibo. Y es que el Barça decidió romper la cesión del francés en el Benfica durante el pasado mercado de invierno, en vistas de que no tenía minutos ni iba a tenerlos bajo las órdenes de Jorge Jesús, quien no lo quería en su plantilla. Finalmente, los azulgrana decidieron recuperar a su jugador para volver a cederlo, ya que Ronald Koeman tampoco lo quería. Esta vez de vuelta a Francia, donde defenderá los colores del Niza hasta final de temporada. Lo cierto es que el joven central ha tardado poco en demostrar que tanto el Benfica como el Barcelona se han equivocado al no apostar por él, dado que en el poco tiempo que lleva de vuelta en la Ligue 1 ya se ha convertido en uno de los jugadores destacados de la competición. L'Equipe lo ha metido entre los mejores futbolistas de la pasada jornada gracias a la exhibición que ofreció ante el Angevins, donde rindió a su mejor nivel, erigiéndose como uno de los mejores futbolistas de este encuentro. El nivel que ha ofrecido Todibo deja muy en evidencia tanto al Benfica como al Barcelona, que no quisieron apostar por él. Pero a quien más puede pesarle esta decisión es sin duda al cuadro culé, quien lo dejó marchar de nuevo en calidad de cedido cuando durante esta temporada están teniendo muchísimos problemas en el eje de la zaga con las lesiones. De hecho, hemos sabido en las últimas horas que Ronald Araujo va a pasar varias semanas alejado de los terrenos de juego, volviendo a dejar a Koeman en cuadro en defensa, obligado a poner a Climent Lenglet y Samuel Umtiti. Por tanto, chicos, buen debut de Todibo en Francia.
vamos a hablar ahora precisamente del entrenador de uno de los principales clubes franceses, del Olympique de Lyon. Estamos hablando de Rudy García, que de nuevo ha arremetido contra Ronald Koeman. Y es que el holandés, míster del Barça, fue bastante directo a la hora de valorar el creciente interés del Paris Saint-Germain hacia la figura de Lionel Messi como una falta de consideración, teniendo en cuenta que el rosarino permanece vinculado al club de la ciudad condal hasta mediados de 2021. Todo ello además unido al cruce entre ambos en octavos de final de la Liga de Campeones, una situación a la que ha reaccionado Rudy García, técnico del Olympique de Lyon, para devolverle el dardo al neerlandés en lo que se refiere al deseo de Koeman de ver a Memphis Depay con la camiseta blaugrana. Comentó en palabras textuales: "Leí que Ronald Koeman estaba un poco ofendido de que el PSG hablara de Leo Messi antes del encuentro de la Champions entre el PSG y el Barcelona. No tuvo timidez para hablar de Memphis Depay, incluso después del mercado de fichajes. A esto le llamo yo aspersor regado", apuntado en Ben Sports. Por tanto, chicos, sigue dolido Rudy García con el interés de Koeman por Memphis Depay. Vamos a hablar ahora, chicos, ya para finalizar, del palo que ha recibido Joan Laporta. Y es que el candidato a la presidencia del Barcelona, Víctor Font, explicó este lunes que durante el mandato de Joan Laporta empezó la tendencia de incrementar los salarios de los jugadores y de hacer ciertos fichajes, que ha finalizado con la complicada situación económica actual del Barcelona. Comentó lo siguiente: "El ratio de deuda neta respecto a los ingresos del último año de gestión de Joan Laporta se parece al actual", añadió en este sentido en una entrevista al Món de RAC 1. Durante los primeros 100 días de su mandato, si gana las elecciones del 7 de marzo, Font se ha comprometido en encargar una auditoría interna para entender las decenas de fichajes que se han hecho en el Barcelona B durante los últimos años, el Bartogate, entre otras cosas como saber quién filtró el contrato de Messi, y advirtió de que si se descubre que se ha obrado mal, se pedirán responsabilidades individuales, pero no una acción de responsabilidad. Comentó: "Esta figura puede dejar injusticias, como se ha comprobado recientemente". Es lo que dijo Font, que también habló sobre si la posible renovación de Leo Messi debe ser a la baja, teniendo en cuenta la situación económica del Barcelona. Comentó lo siguiente: "Nosotros aspiramos a hacerle un contrato de larga duración que sea atractivo para el jugador a largo plazo y sostenible para el club". Además sentenció: "Neymar no vendrá aunque lo pida Messi", y puntualizó que está seguro de que Messi no lo hará porque los intereses del club están por delante de cualquier otra cosa. Sobre Ronald Koeman, el candidato consideró que está haciendo un buen trabajo y será el entrenador si gana las elecciones. Comentó: "Hablé con Xavi Hernández y me dijo que Koeman tenía cabida en el proyecto", desveló, pero también añadió que según cómo vayan las cosas, Xavi podría ser el entrenador la temporada que viene. Respecto al hecho de que Gerard Piqué le pidiera a Font que retirara un vídeo de la conversación con Ibai Llanos de su perfil de Twitter, el candidato explicó que lo subió porque hizo referencia al hecho de mirar al futuro y hacer fuego nuevo, y comentó: "No le pareció apropiado, lo comentamos y ya está. El problema de Twitter es que se descontextualizan titulares". Por tanto, chicos, esto es lo que ha comentado Víctor Font, que por tanto le ha culpado a Laporta por la subida de salarios que hizo en su día. Eso es lo que afirma el candidato. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!